Es hora de continuar. ¿Cuántos puntazos de esto tenía? Ah, mira, tenía algunos puntazos. A ver si podemos subirlo un poquito. Esto está completo. Y es. En este no, este faltan cosas. A ver. Este completo y este faltan cosas. Este faltan cosas. Podría haber hecho esto un poco menos así raro. Es que está muy raro esto. Vale, aquí faltan cosas. Vale. Vale. Vamos, vamos, vamos. Vale, hay otro viso dos grande. Vamos con la bolita esta, la primera. Se ha dado la vuelta. Se ha dado la vueltecilla. Seis puntazos a ese. Bueno. Por aquí parece que hay como un pasillito, ¿no? De momento cojo un montón de cosas que no sé ni para qué valen. Oh, cuidado. Cuidado que los mata. Joder, que todavía están tiesos. Que se la carga. Ah, no, la... menos mal que le dispara al otro. Si no se la carga, vamos. Por aquí ni nada. Vamos al lío. Vale. Si saltamos por aquí igual. ¿No? Y se da la vuelta. Se da la vuelta por la cara, ¿sabes?
Qué mal hecho está eso. Habrá que mirar por aquí, no sé si hay más cositas o qué. Aquí parece que no. Ahí hay otro. Y se va para allá, ¿sabes? Corriendo. Ah, esto es lo de siempre, matar primero a los pequeños y después nos cargamos los grandes. A curarla porque vamos, le están dando pa'l pelo. Y ahora que me da objetivos, ¿sabes? Perfecto. Anillo del rayo. A ver qué hace el anillo del rayo. Aquí. Resistencia al rayo. Experiencia 0 de 200. ¿Cómo? De nivel 1, que van subiendo de nivel. Los accesorios también. Y las armas también. Interesante, eso será para después seguramente. Eso seguramente será para después. A ver si completamos este. Vale, me queda este de aquí. Uy, por los pelos otro. Vamos, y esto también sube de nivel seguro. Este ya está, este. Vale. Y a este que le falta. Esto está. Este también está. Este último. Vale. Pues nada, habrá que ir por aquí. Ahí no se puede, ¿no? Si no está marcado en el mapa, como que no. Tres pociones, vale. ¿Algo por aquí? Sí, sí, eso está claro.
Por aquí no es, es por allí. Ah, no, es por ahí. Y entonces, ¿por aquí qué habrá? Un cofre, ¿no? Supongo. Vamos a mirar, a ver qué hay por aquí. Joder, cómo corre ese, ¿no? La bestia. Es duro, ¿eh? Vamos a mirar aquello de allí. Entonces, yo qué sé. Que pone que es por allí, pero por ahí también se puede ir. A ver, vamos a mirar por aquí a ver qué hay. No sé. Es que por aquí. Vamos a mirar para atrás entonces. Es que si no me voy a... no vamos a dejar toda esta parte de aquí, ¿sabes? Yo qué sé. Parece que es por aquí, por donde hay que coger. Sigamos por aquí y miramos qué hay por aquí. Vamos a matarlo de nuevo. A ver. Primero las mierdecillas y después las otras. Joder, con los gritos, cojones. Parece otra cosa. Igual en japonés está mejor las voces, ¿no? No sé. Esta vez parece que ha costado un poquito más que antes. Sí.
Vamos por aquí entonces. Hay que estar al cofre, ¿no? Supongo. O igual es el mismo camino, pero por otro lado, yo qué sé. Veremos. Joder, todo esto lo he jugado y no tengo ningún recuerdo, pero ninguno. O sea, cero de recuerdo de esto. Como si no hubiera tocado el juego. Vamos a subir un poco, ¿no? Vamos a subir un poquito. Esto no, este sí, este me quedaba uno. Y ya está. No me queda otro más. Me queda... Bueno, me quedan varios todavía con este. Sí, me quedan varios todavía. A ver esta. Este está full, este no está full. Vale. Claro, que estaba lleno era el tío, que el tío no lo podemos llevar más, de momento. Vale. Falta el nene, que tampoco podemos cambiarlo. Bueno, ya veremos. Sí, por lo menos suben un poquito. A ver qué hay aquí. Ve, aquí hay una pelotita de estas. E igual es otro camino este, ¿verdad? Millerita. ¿Qué será eso, tío? ¿Qué será la millerita? Bueno, un material y ya está. Supongo que más adelante nos dirán los de aumentar el nivel de las armas y todo eso, supongo yo, ¿no? Buah, hay un montón aquí. Hay un montón de bizarraco ahí, pero un montón, Cómo bajan los FPS. Alucinante. A poner esto, que si no se nos van a morir. Se nos van a morir. Hostia, que le han matado y todo. ¿Qué cojones? Alucinado. Te ha puesto el Tantalus, ¿no? Sí. ¡LOL! ¿What the fuck? Me han matado y todo. Yo flipo, tío. Yo alucino. Yo flipo en colores. Hasta antes de la batalla. Hasta antes de la batalla. ¿No? Yo qué sé. Qué guapo, tío. Ah, mira, te guardas justo de antes. Bueno, pues ya sé que no tengo que arriesgar tanto. Cuando salga mucho bicho, ponemos directamente el Tantalo y ya está. Para que vaya curando, es que si no, no cura, ¿sabes? Oiga, hay mucha cantidad de enemigos ahí. Y solo cura una, ¿sabes? Es normal. ¿Sí? Ahora vamos a ir por vida siempre. Te dejas a gusto antes de... Bueno, no está mal. Se pasa por confiar demasiado. Pensaba que no me iban a quitar tanto, la verdad. Ahí ya podemos ponerlo en formación de ataque.
sea que cuando salga mucho enemigo hay que poner ahí curación a tope, si no. Ya sabes lo que pasa. Y esto será el mismo camino de antes, ¿no? Pero por otro sitio, no supongo yo, ¿no? Vamos, no sé. Guardo asesino. No, y esto es lo mismo de antes, ¿no? ¿Ves? Esto es lo de las piedras. Pero aquí hay un camino alternativo, parece. A ver qué hay aquí. Vale, aquí está la bolita. Hay que coger por aquí. O sea, si son más de tres, hay que poner curación, creo yo. Porque si no, nos funde. A ver qué es esto. Placa, no sé qué. Placa, placa. Y aquí se supone que los cogemos por la espalda. Dios, no se ve nada, que huele la cámara. Joder con la cámara. No se veía nada. Aquí hay que tener cuidado. Lo que pasa es que esto lo matamos de un golpe, creo, ¿no? Que no. No, 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 no. No, 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 ¿eh? Hay que poner la otra, creo yo, ¿eh? Esto es peligroso. Ahora el perseguidor es el que es fácil de matar. Vale, este es el fácil de matar. A ver. Vale, ahora sí. Realmente podemos darle al comando cuando la barra está llena, ya está. A ver, no hay prisa porque como ataca al final. Ahorita el aturdimiento, ¿eh? Ahora. Le ha costado, ¿eh? Joder. Le ha costado, ¿eh? Al colega. Por ahí por donde hemos venido. Vale, vamos para allá. Aquí hay una pelotita. Dos lentes de Libra. Igual necesitamos eso para hacer las habilidades de Libra. No sé. Cola de Fénix, te están preparando para un combate. Vale, vamos a subir entonces las habilidades estas. Esta está full y esta. Todavía falta algo. A ver qué tenemos para aquí. Esta está full y esta es la que le falta. A esta le falta una sola. No ha llegado. Este está lleno ya.
Sí, ve, este por lo menos, pero está lleno ya. Bueno, lo guardaremos para cuando salga lo del aumentar, lo de las etapas y eso. Que yo supongo que no tardará mucho. Uy, este por los pelos. Vamos, lío. Este será un boss, seguramente. ¿Piso volador o qué? De hecho, no podemos cambiar ni miembros de equipo, ¿sabes? Stay close. I want to look around. Ahí viene ya. Como un dragón mariposa robótico, ¿no? Algo así raro. Esto parece Evangelion, tío. Parece los bichos de Evangelion. A ver. Garuda. Voy a poner que cure un poco. Por si acaso. Realmente, aunque saques menos estrellas, puedes poner full curación y ya no tienes que preocuparte. O sea, como está ahora, le pones la Tantalus siempre y tardas un poco más, pero te lo haces como quieres. Para meternos un viaje, ¿para qué pase cojones? Segunda fase y todo. Joder, esto parece el Dark Souls. Y baja los FPS a 30 FPS, cuidado. Qué vergüenza, cabrón. Es de vergüenza, Se van los FPS a 30 cuando haces ciertas magias. Madre mía. Se nota lo bien hecho que estaba el juego. La madre que lo parió. Joder, qué duro, ¿no? Ahora cuando le vamos a hacer daño. Y se murió. 240 puntos de eso. Aro de plata, el rincón de las armas. Sas puede desempeñar el rol de inspirador. Palin puede desempeñar el rol de obstructor. Ahí por la cara, ¿no? ¿Qué se llama? ¿O qué? Yeah.
make things easier? Yeah, no, and I'll look. It's probably missing an engine. You shouldn't be so negative. And you shouldn't get your hopes up. Ahí está el pájaro observándonos. Pues no sé por qué realmente... ¿Quiere guardar partida? Sí, ¿por qué no, hombre? No sé por qué realmente han salido a otras clases. O sea, cuando quieres el juego, ¿te dan las clases o cómo funciona esto? Es raro, ¿no? Y el otro sigue ahí, que te sigue ahí picando. Quiere unos cubatas y está el tío ahí picando hielo. Dale ahí. Pero si no has hecho nada, tío. Llevas un buen rato. No ha hecho nada. Por lo menos al ponerle ahí un agujerito o algo. No sé, vamos. A luchar contra esto. Joder, pues estamos solos, ¿eh? Y son un montón. Son un montón, tío. Ahí va, contra todo, alegría. Bueno, pero se los mata de dos piñazos, tampoco. Tampoco es que, vamos. Yo qué sé. Ese, él tiene el poder. ¿A tirar como un poder especial o algo o qué? Ah, y esta es la Shiva, ¿no? Es verdad que se convertía en moto o algo así, raro. Ah, pues no se parece a Shiva realmente. Igual esta llama aquí es otra, yo que sé. Oh, mira esta. Con una lanza, tío. A partir de ahora ya es mi personaje preferido del juego, la tía esa. Lleva lanza, tío. Tengo que luchar contra estos bichos. ¿Qué dice? Batalla de iniciación e instrucciones. Los Lucir gozan de apoyo, del apoyo de aliados sobrenaturales llamados Eidolones. Quienes los derrote podrán obtener su fidelidad. Sin embargo, para lograr la victoria no basta con atacar. En la batalla contra Eidolones, el combatiente está sujeto al límite de tiempo determinado por el hechizo condena. A medida que los ataques al Eidolon. A medida que ataques al Eidolon y le causes daño, se irá llenando la barra de empatía. Cuando esté casi al máximo y aparezca la indicación en pantalla, pulsa X y la victoria será tuya. Además del ataque, hay otra manera de llenar la barra. Si logras descubrir la estrategia correcta, que difiere según el Eidolon, podrás terminar la batalla mucho más rápidamente. La habilidad Libra puede ofrecerte alguna pista para encontrar el camino a la victoria. En la batalla contra las gemelas Shiva, ¿verdad cómo era Shiva? Es recomendable utilizar el rol dedicado a soportar los ataques del enemigo. Protector, ¿no? Defensa. Lo que pone, ¿no? Ay, habrá que provocarla. ¡Ven para acá, hija de tu madre! Y esas cosas, ¿no? ¡Que te reviento!
Ah, la barra se está llenando, desde luego. ¿Será así? No sé. Según lo que pone ahí, es eso, ¿no? Es lo que dice. Llenándose está desde luego. Sí, porque una te está pegando, pero la otra te está curando. Vale, parece que lo suyo es provocarla y ya está. Porque si te cubre no te da tanto. Hay que provocarla, me parece. Para que te pegue fuerte ahí con todo su poder. Hay que decirle, dame fuerte en la cabeza y ya está. Porque total, la otra te va curando. Pero se llena muy poquito, ¿eh? Venga, dame. Si le da defensa a Ferra se llena más lento. Igual voy a perder por eso, hay que darle provocaciones y a tope. Ya no me da tiempo, ¿verdad? O así. I know what you want. I know what you want. Sale de la Spiker, por lo menos. ¡Venga! ¡Pégame! No se va a llenar. No me da tiempo, tío. Él tarda mucho con la mierda esa de la guardia férrea. ¡No! ¿Me ha matado? No, acaba el tiempo, ¿no? Sí, acaba el tiempo. Vale, pues básicamente eso. Provocación a tope y ya está, creo yo. Creo. Joder. ¿Por qué sería eso? Porque va a ser el combate directamente. Podemos saltar esto, ¿verdad? A ver, vale. Vale. Esto era fácil. Eso, provocar todo el rato y ya está. Ahora salió más que antes. ¿Qué está pasando? Ha salido más que antes, seguro, 100%, vamos. Y más duro, ¿eh? Vamos, no, los mataré, supongo, ¿no? Joder, está hecho polvo. ¿Qué te mata? No, aquí está 50 y pico sol. Vale, ahora sale lo de... ¿No se puede saltar esto? Sí. Vale. Instrucciones, no quiero instrucciones. Bueno, antes he dicho que le dé a Libra. Le damos a Libra a ver qué pasa. Vamos a darle a Libra a ver qué pone. Era Libra y después como veía lo de Libra. Ah, con esto, vale. Todo daño normal, punto de aturdimiento, resistencia a cadenas. Pero tampoco te pone ahí lo que tienes que hacer ni hostia, ¿sabes? Botín raro. ¿Sabes? No te pone ahí. Haz esto. Bueno, una mierda. I'm the one you want.
Que supongo que será así, vamos. I know what you want. Bring it. Que si nos cubrimos no se llena la barra esa del objetivo. El problema. I'm the one you want. Si le pego, ¿no? Es que, bueno, es que aquí no le puedo pegar de eso. Igual sí hay que pegarle y a tomar por culo, yo qué sé. Vamos, según indicó antes, no había que pegarle, pero esto no sube ni vamos. Parece que ha dado un huevo, ¿sabes? No sé si me va a dar tiempo, la verdad. Que no da tiempo, pero yo qué sé. Como se te tenga llena todas las letras esas, yo te digo que no da tiempo. No, ¿qué hace esto? Mierda, le da a guardia férrea. Joder, estoy tonto. No da tiempo, tío. Pone que te eso, pero yo creo que voy a tener que pegar. No, no da tiempo. Es que no se llena. Con provocar, aunque al final he fallado un poco, pero no, es que no da tiempo. Esto me está troleando, pero bastante, vamos. Me está troleando un huevo. Le voy a pegar, porque vamos. Creo que me está troleando bastante. Creo que me está troleando, pero bastante el juego. Ya lo mató de dos golpes, y antes no. Qué cosa más rara, en serio. Bueno, de hecho antes salió dos combates. Y la primera vez era solo uno. Un poco raro esto. Y ahora vienen más. Fallado. Estos son más duros. Voy a tener que curarme y todo, por lo que veo. Vale. No sé, le pegaré a la tía, porque parece que solo provocando no se llena eso, ¿eh? Es que igual si le pego la otra no me cura, yo qué sé, no sé. Es raro, esto es raro. Es raro, ya está. ¿Ves? Sí que se llena un poco. Pues tiene que ser pegándole entonces. Y este me ha troleado. La otra sigue curando, así que... Me ha troleado el juego, básicamente, se llama. Me ha troleado base de bien, vamos. Vamos, no sé. Oh!
A ver si es así, que otra cosa, yo qué sé. Es que mucho más no se puede hacer, ¿sabes? No se llena la barra, ¿eh? No va a dar tiempo ni de coña, no. Igual simplemente sin hacer nada y deja que te reviente. Sin hacer ninguna habilidad, sin hacer nada, yo qué sé. Eso ya sería lo último por probar. Porque otra cosa ya no queda. Es que está subiendo menos que antes, me parece. Todavía no entiendo por qué. Pero si ella está pegando igual y ahora estoy subiendo yo pegándole también, debería subir más rápido, ¿no? No sé, vamos. Qué cosa más rara, en serio. Las paranoias de esta gente. Es que no sube la barra de empatía esa. No sube la puta barra de empatía. Qué raro, en serio. Qué cosa más rarísima, tío. No da tiempo. Otra vez igual, cojones, qué fatiga, piso. Por lo que odio repetir las cosas, sí. No, no, que da tiempo. Lo he hecho, como dice ahí, como no dice, le da igual. Dios, que alucino con estas cosas, tío. Estas son las cosas que dices tú. ¿Qué cojones? O sea, hay que hacerlo de un modo como quiere el juego y a ver cómo coño es. A ver cómo coño es. Vaya pedazo de mierda de cosas esta, tío. Otra, encima te mete la lucha esta de mierda antes. Para hacer canelo. Me leeré otra vez las instrucciones. Y yo qué sé, como no sé, dejar al personaje quieto totalmente, sin atacar. Si te pones a provocar tampoco vale de mucho. Vale. A ver, dame otra vez la información. A ver qué me he saltado, yo qué sé. Ve las instrucciones, venga. Hechizo condena, barra de empatía, cuando esté casi al máximo y aparezca la indicación en pantalla, pulsa X y la victoria será tuya. Igual es eso lo que me ha faltado. Además, ataque de otra manera de mañana barra, si luego no sé qué. Vale, pues será eso entonces. Protector. Pues será eso entonces, no le da la X, a ver. Pone que lo indica en pantalla. Estoy ciego entonces, porque no lo he visto. Hombre, la barra estaba, llegó hasta donde pone empatía, pero yo no he visto nada de X ni hostia, yo qué sé. Vamos a darle así porque es que de la otra manera no sube. Tiene que ser provocando. Y lo de la X no sé. A ver cuál es la indicación, yo no la he visto, vamos. Bueno, estoy ciego, así que... Me la habré saltado. Que la X no puede poner ahí algo, un iconito ahí y ya está, ¿sabes? A tomar por culo. Los botones esos son los que se hacen para hacer las páginas web hace 20.000 años, ¿sabes? Qué feos son los menús, cojones. Bueno, a ver si la llenamos ahora. Y poner lo de la X. Así como se llenará más rápido, desde luego.
I'm the one you want. Ay. No entra ni todo el texto allá arriba. Provoca, no sé qué, no sé cuánto, pero no se sabe ni lo que hace, ¿sabes? Vale. Empatía. Ah, sí, lo pone allí a la derecha, cojones. Soy tonta perdido, cojones. Se calice antes, pero no le di la X. Estoy a tonta perdido. Y hacen la tijera y ya está. Y se fusionan en una moto. Eso es un poco... No sé cómo decirlo. Misticita de Chiva. Se ha creado un segmento de la barra de BTC de Snow. Hacen la tijera, tío. Y ya está. The twin sisters. I gotta hand it to you for taking them down. But don't gloat just yet. Might come a time you wish you'd let amend it and make things easy. Oh. More of you, huh? He's a lessee. Take him. Back off. You want to keep breathing? Shut up and come quiet. Toma. Y ya está. Bring her this way. Careful now. Come on. Y se llevan a la cristalitos también. Otro golpe, venga. Stand down. You two. Why are you helping them? If I were you, I'd worry about myself. Esta igual se une al grupo, ¿no? Estaría interesante. Yo voto que se una al grupo la TS. Pues muy bien. Ah, for the love of all that's good.
Los pelopos rayosos. Just moments ago, the Sanctum announced the successful conclusion of the purge, along with the safe arrival of the cocoon migrants to their new homes on. Se lo han cargado todo. Yes, that is correct. Buena gente, ¿no? Parece el tío. The enormity of the strain the purge placed on us all. But given the tens of millions of lives at stake, there truly was no alternative. Primarca. ¿Ahí dónde va la gente a comprar? Primarca. Dice, le dice llamar al tío. In all the centuries since the War of Transgression, Cocoon has been spared pulse aggression and prospered for it. Ha dicho algo de un huevo, o de un... o de... Cocoon era un huevazo, ¿no? No, era capullo, no era Cocoon. Algo así. Era Cocoon, tío. Algo así, ¿no era? I mean, what do they teach kids these days? He's Gallant Dysley, the Sanctum Primarch. Murderer in chief. According to our Insta poll, nearly 90% of Cocoon citizens agree with the Sanctum's handling of the purge. 70% of respondents said they would also support additional purges were the need to arise. Van a terminar toda la población. That'll fix it. Hey. A ver qué pasa ahora. Eso sí, las intros son bastante bonitas. Para tener el tiempo que tienen, ¿no? No están mal. Toma viento todo el mundo. ¿Quieres guardar partida? Sí, hombre, sí. A ver. Cumbres infames. Tierra de abandono. Los sitios realmente es que ni te acuerdas de cómo se llaman. Que son tan, ¿sabes? Que vas pasando por los sitios y eso. No te aportan... ¿sabes? Nada. La zona de hielo y ahora la zona de montaña. Y ya está. Y los mismos bichos todo el rato. Los mismos bichos todo el rato. Despierta, que vienen. Joder. Los perros luminosos. A ver, ¿dónde nos ponen los de aumentar? Los de los cristalium, eso. Que no hacen falta, ¿no? Supongo que será después de la etapa 2, etapa 3 y cosas de esas, supongo, no sé. Bueno, el bicho nos dio 250 por ahí, ¿no? Así que ahora vamos a subir todas las cosas. Que no me da ni tiempo, vamos. I know that, but we aren't soldiers. We don't have your kind of stamina.
You got enough to complain. Tú sabrás. Te has perdido lo mejor. Te has perdido a Shiva. Que cuando se... Son dos tías y cuando se... Cuando se transforman en moto, hacen la tijera. ¿Qué te parece? Esta tía es todo orgasmo, ¿eh? Cada vez que hace algo hace... Me cago en la puta. Yo no sé cómo será la voz en japonés, pero joder. En inglés... Bueno, la americana... Me cago todo. Ya me gustaría... Lo voy a poner en japonés el próximo día, a ver cómo suena, porque estoy intrigado ya. Joder. I guess we can be fugitives together. Ready? Ready. Ese se la quiere trincar, eh. Cuidado. Cuidado, que okay. Ahí se ha visto cosas raras ya. ¿Qué cojones? ¿Por qué lleva el tío hasta ahora? Me cago en todo. ¿Por qué lleva el feo este ahora? No me gusta. No me gusta. Se ha expandido el Crystarium, ¿ves? Vale, vale, vale. Inspirador y fulminador. No le tienes ni que calentar la cabeza ni en esto, ¿sabes? Se lo hace todo solo. Uno de tres. Obstructor y sanador. Esto mismo, no sé muy bien qué ponerle, la verdad. Y objetos, cogí algo, ¿ves? Cogí un accesorio nuevo. El aro de plata. Vitalidad más 100, vale, pues se lo vamos a poner a la tía, creo yo. Se lo voy a poner a esta, que me cae mejor. Y suben de nivel también los... Porque voy a poner nivel 1. O sea que suben de nivel también. No sé cómo ni cuándo, pero suben de nivel. Que las preferencias no se puede cambiar al idioma, tío. Tendría que quitar el juego, cambiarlo y volverlo a poner. Hombre, por supuesto. Como buena waifu hay que subirla a tope. La waifu siempre tiene que estar a tope, tío. ¿Ve los soniditos? ¿Qué le pasa a esta...? ¡Hostia! Pensaba que me iba a reventar. Que yo creo que el doblaje este, la tía que lo dobla, es un poco... Recuerdo de unos audiolibros que me bajé de Harry Potter, y había una tía que leía un libro y eso parecía de una línea caliente, tío. Era increíble. No sé si estaba escuchando a Harry Potter o me estaban leyendo ahí el Kama Sutra, era una cosa. Bueno, no sé si Kama Sutra tiene texto. También hay que decirlo. No sé, pero bueno. La verdad es que nunca he visto Kama Sutra por dentro. Pues interesante. Sí, la traducción también dicen que es bastante mala. Que han traducido lo que le salió de los cojones. Pero bueno. Sí, sí, yo prefiero... Es que no estoy ni prestando atención ni lo que dicen. Porque la traducción, por lo visto, es bastante mala también. Así que... Muchas veces habla de Cocoon y no aparece reflejado en nada de lo que están diciendo. Dices tú, pero a ver, están hablando de algo que no... Y Cocoon creo que lo han traducido como nido. Y Cocoon no era nido, ¿verdad? La película Cocoon era los cara huevos esos raros, ¿no? Wishing on fireworks, were you? And you call yourself a soldier. No sé, hay algunas cosas que están traducidas como quieren. Sorry, Lieutenant. But I really don't think guard duty is my calling, sir. Well, lucky for you, your shift just ended. Yo lo tenía, ¿sabes? Por huevo, pero otro tipo de huevo. Cascarones Cocoon.
SCICOM found something in the vestige nearby. Ya te digo que la traducción es un poco de aquella manera. I'm sure you heard about the accident at the Uriday Gorge Energy Plant and how it has the SCICOM lads in a tizzy. Yeah. More incident than accident. Algunas cosas sí que están bien. Pero bueno. You're taking tomorrow off? Sí, me refiero a huevo, no huevo, ¿sabes? Sino huevo de yo qué sé. No el huevo de pollo chiquitito, sino un huevo grande, yo qué sé, tío. Es otro tipo de huevo, pero algo así, yo qué sé, tío, es raro. La película Cocoon era eso, ¿no? Eran los huevos esos que tenía, que ponía, que se... No sé. Los míos también son cocoones, unos huevazos gordos ahí. Qué sé, tío, los americanos y todos los ingleses están locos perdidos. Estos flashbacks al pasado como que son un poco... ¿Qué marcha lleva la tía? For now, I guess. Should we wait? They'll catch up eventually. Vale, a esto también lo tengo que subir. Hop posee el rol de inspirador. El inspirador posee habilidades que le permiten fortalecerse y a sí mismo y a sus compañeros. Hop se especializará en aumentar la defensa del grupo de combatientes. Ahora Hop posee la habilidad Coraza, que eleva la resistencia física durante el combate. Si sigue desarrollándose, podrá aprender escudo, que aumenta la resistencia mágica. Coraza y escudo son dos habilidades muy útiles que juntas ofrecen protección contra una gran variedad de ataques. Para hacer que Hop aprenda escudo, abre el apartado de Crystallium. ¿En serio, tío? Cago en tu vida. Vale, vamos a subir cosas. A ver, había 3 de 5 y esta 5 de 6. Vale, no quería hacer eso. Aspir cruel. A ver. Vale. Y este escudo y no sé qué, no sé cuánto. Fulminador. Inspirador. Y sanador, vale. Quiere que le ponga el escudo, pues venga. Ya está. Este al final le puse algo al pavo este. Tiene el aro de hierro que le aumenta vitalidad 50. No, vamos a dejarlo así. Vale. Vamos a mirar para atrás, a ver si hay una pelotita. Vale, parece que no. Ahí está la pelotita. No falla, la pelotita no falla. Tu, 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 tu. A ver qué hay en la pelotita. Lente libra. Todavía no sé cómo se aumenta el equipo, cómo se aumenta... Hay varias cosas que se tienen que aumentar y no sé cómo es. A ver, ¿hay algo en la tienda, por cierto? El rincón de armas. Es una especie de boomerang navaja poderosa, yo qué sé. Hoja candente. ¿Tengo mis... No te tengo para comprar nada. Ninurta. Habría que comprar la Ninurta esta. O saldrá por ahí.
No sé. Aro de plata. Me falta el cinto negro. Y la banda rúnica. Supongo que esas cosas seguirán estando en todos los bazares, ¿no? Y ya la iremos cogiendo, digo yo, vamos a ver. No sé. Es una especie de navaja boomerang, ¿ves? La abre y después termina la cierra. Es un poco raro. Pero no sé cómo ataca. Ataca. Parece que ataca. Que no pega, ¿no? No sé. Sí, no sé, es un poco raro. ¿Ves? Y ahí la guarda. Es una navaja. Una navaja. Y ya está. Lleva un navajote bastante gordo. Un poco extraño todo, no sé. Hay un Final Fantasy, tampoco hay que comerse mucho la bola. Los robositos. Si te fijas, el juego es todo igual, ¿eh? Es todo pasillo. O sea, no cambia nada. Una bifurcación para coger algún tesoro por ahí, ya está. Aquí voy a tener que ponerlo de curarme, ¿verdad? ¡LOL! Le ha quitado 300. Le ha quitado 300. ¿Dónde va? ¿Qué cojones? Estaba pensando, digo, es que 330 lo hubiera matado casi siempre, ¿sabes? Se tiene muy poca vida, hay que poner un aro de hierro o algo. Es que creo que lo tiene puesto. Que como le dé lo mata. Joder. O ese ponerle. Claro, la barrera mágica, pero es que entonces quién ataca, ¿sabes? Yo qué sé. Hostia puta. Vaya opción que le ha metido el pobre. Pues quitar un montón los bichos. Los magos robóticos esos quitan bastante. Cosa que esta gente no quita, ¿eh? Voy a poner el sanador, me parece a mí, ¿eh? Porque lo van a matar. Es que como el otro tira los rayos, está muerto. Míralo, que se lo carga. Como no se cura, está muerto. Lo mata. No la quita, no la quita tanto esta vez. Dios, este combate va a durar como 10 años. Porque antes le quitó 300. No entiendo. Le quitó 330, le quitó antes. Fue una barbaridad. A ver. Hostia, doble rayo. A ver cuánto le quita ahora. ¿Ve? Antes le quitó 300. Hizo un crítico a lo mejor, dio la casualidad. No sé, vamos. Pero antes lo reventó. A ver si le podemos subir un poquito la vitalidad al tío este. Porque el pobre está un poco reventadillo. A ver,
Vale. Y este algo de vitalidad hay que subirle, porque el pobre no tiene nada. ¿Aquí vitalidad? Sí, mira, aquí uno de vitalidad. ¿Dónde está el de vitalidad, tío? Que quiero subir de vitalidad, tío. No me deja. No me ha dejado. No sé dónde está el de vitalidad. Pues hay que subírsela, ¿eh? Porque es que tiene muy poca vida el pavo ese. ¡Uy, qué bicho es ese! ¡Ese es nuevo! Es un robocito raro. Que ve, tiene 370, que tiene poquísimo. Le metemos libra a este. A ver. Vulnerable al rayo, punta de aturdimiento, no sé qué. En fin. Se murió. Vale, ahí pasa algo. ¿Qué? Como que da la vuelta. Te quiere ya por ahí. Supongo que habrá algún momento en el camino donde me tendré que quedar subiendo experiencia o algo. Nothing to do with the purge, though. The purge is SCICOM's baby. Our military is split into two arms. The Public Security and Intelligence Command, known as SCICOM, and the Guardian Corps. I was Guardian Corps, Bodom Security Regiment. Wait, but I don't get it. If you're not SCICOM, then why did you board the train? For Sarah. A recordar. Join the end of the line. Attention, purge deportees. Follow instructions and stay in your lines. Personal belongings will be returned upon arrival. Han disparado al aire, dice. Sanctum staff and soldiers are exempt. Huh? Then I quit. Line up! Excuse me. Hey, lady. What gives? I volunteered. Really? You don't look ready to go quiet into that good night. You want quiet? You better take the next train. Well, now I really want to see what you're up to. El fin. I had to rescue Sarah before they transported the vestige to Pulse and out of my reach. My only chance to save her was to join the purge. Y a cualquiera, ¿eh? Le dice un tío que renuncio y el otro, ah, pues vale, pues ya no eres soldado. Solo lo sabe él, pero ya no es soldado, ¿sabes? Ya has renunciado.
That's crazy. I could never do something like that. It's not a question of can or can't. There are some things in life you just do. Easy for someone like you to say. Lightning! Tengo que volver atrás, porque tengo que mirar el otro camino que hay ahí. Seguro que hay una bolita de esa que me he dejado. No suba tanto, que ahora hay que bajar. Ya verás tú. Ahí está subiendo la tía. Oh, me han dejado solo. Dios, qué repelente es el niño ese. Te lo juro. What the fuck? ¿Ves? ¿Has visto lo que ha pasado ahí? O sea, esto se está volviendo muy turbio. Joder. Nunca mejor dicho. Se ha adquirido el rol de inspirador. Inspirador posee habilidades que permiten fortalecer. ¿Otra vez? Ahora se ha la habilidad fe que eleva la capacidad de ataque mágico. Si sigue desarrollándose, podrá aprender bravura, que aumenta la capacidad de ataque físico. Bravura y fe son dos habilidades muy útiles que juntas permiten atacar con más fuerza a una gran variedad de enemigos. Para hacer que no, bravura, no sé qué. Puede que te encuentres con un grupo de enemigos peleando entre sí. Como están absortos en la batalla, resulta más fácil atacarlos por sorpresa. Cuando entres en contacto con uno, comenzará un combate contra ambos bandos. Sin embargo, hay enemigos que seguirán guerreando entre sí. Siempre está atención. Esto puede aprovechar a tu favor. Por ejemplo, si uno de los dos bandos hay un rival poderoso, te conviene que derribarle primero y después ocuparte del resto. También puedes utilizar el sistema. Vale, lo que te diga. En fin. Vamos a subirlo un poquillo. Acción conjunta. Bueno. Este es, no está full, no. Este me falta una habilidad. Anticoraza. Vamos a guardar partidilla. El pollaco. Ahí se están pegando. Bueno, eso que se están pegando es un decir, porque yo los veo ahí como bailando. Bárbaro. ¡Qué bárbaro! Pero siento y me he cargado una natural, ¿eh? ¿Por qué es tan fuerte? Dios, pero qué duro es, ¿no? Me cago todo con el bicho. El jefe de antes me duró menos que este. Se murió, por fin. To the victor go the spoils.
Normal, 59. Control cadural, tío. Never seen a rig like this before. Here we go. ¿Ahora que eres un perro o qué? ¿Eso qué es, por Dios? Me cago en todo. Otra vez lo mismo, venga, alegría. Ahí tienes dos perros verdes. Tanto que te gusta. Le hacen muy poco daño, me lo parece a mí, tío. Eso, los dos son de magia, tío. El problema, que los dos son... Y se lo carga. Y encima se ha cargado el líder. Me cago en su puñetera madre. Por no ponerme a curar antes, tío. Joder. Vaya tela. Que son los dos magos, cojones. Vaya telita. Vaya telita con los perrotes. Nada, que hay que ponerse a curar y a tomar por culo. Vale. Voy a cargarme un perro. Que creo que son más duros los perros que el robot eso, que el otro. Es que no le quito una mierda. Me cargo uno y después me cargo el robot. Vale. Ahora me cargo el robot este y después me cargo el otro perro y ya está. Dios, qué poco quita. Me cago en la madre que los parió. Quitan poquísimo. ¿Qué vidas tiene esta gente? A ver. Golpe ardiente. Me parece que eso quita más, ¿no? Vulnerable. ¿Ves? Mitad de daño con magia le hace, tío. Y con ataques también. O sea que queda igual. Realmente da igual, le quita mitad de daño al bicho ese y este. Está guapo, te pone dos magos contra bichos que son resistentes a la mágica. A la magia que diga. Tienes resistencia a la magia y te ponen dos magos. Máquinas son, tío. Joder, más dura esto. Más que la obra del puerto. Dios, se murió. Joder, por fin se murieron. Darán más de 50, ¿no? Por lo menos 61. Ninguna estrella. Ninguna estrella, qué guapo. Nada más sigue subiendo un poco, ¿no? 120, sí. Porque están estos dos, vamos. Están hechos mierda. A ver si cogen y...
Venga, un poquito de... Un poquito de ataque, porque vaya telita. Otra vez pegándose ahí. Buah, aquí son un montón. Voy a matar a los perros primero, creo yo. Voy a matar a los perros y después matamos al robot. El huargo verde. Ves que el bárbaro está listo ya, vamos. Ya verás tú cuando terminen con el bárbaro. Me van a dar la del pulpete. Ya veré cuando termine con el bárbaro. Vale. Vamos a ver. Ya está muerto el bárbaro. A ver, que eso quitaban un montón. Ah, pero a esta gente parece que no. Vale. Parece que no. Que te muera leche, pesado. No hay aquí... Ah, estaba aquí. A ver qué hay aquí. Cinto negro. ¿Qué hace el cinto negro? Dureza 10%. Más 10% de dureza. Esto da vida, pero si le ponemos dureza. Resistencia a ataque físico un 10%. Un 10% menos de daño. De ataque físico, claro. Vamos a ponerle esto, a ver qué tal. Porque tal, al final la vida la podemos... La podemos suplir con las habilidades, ¿no? Hay un montón de bichos ahí. Otro más, qué pesados son. ¿Cuántos puntos tengo? 62. A ver, hay dos grupos de estos, ¿eh? Hostia, que son dos robots. Vamos a cargar un bárbaro y después le damos a los perros eso, ¿no? Porque si no, esto... Cuidado. Uno está listo ya. Ahora un perro. Ahora los perrotes. Y ahora vemos a cuál.
Ahora el bárbaro, ¿no? Supongo. ¿Qué puede ser que sea más duro o qué? Sí, bárbaro y después el perrote. No me gusta nada ese personaje, pero nada. Nada de nada, tío. Y odio que se paren al grupo y te hagan jugar con personajes que no me gustan. Eso lo odio, tío. En todos los juegos. O sea, si te dan X personajes, déjame jugar con el que me salga dos cojones y punto, tío. No me obligues a pasar por estos personajes que no me gustan. Igual si le ponemos el de... El de complot. ¿Y ahora aumentamos el daño o qué? Ah, mira, sí. Bueno. ¿Cuánto tenemos? Vamos a subir un poco. De estos no me fío nada. De estos no me fío nada. Diez de vitalidad me ha dado. Ah, mira, aquí está el otro. Vale, pues entonces el otro camino no había nada. Perfecto. Oh, el niño se ha mosqueado. Cuidado. Can't get home. It's over for me. It's not over. We'll get you home. I don't have one. Now that mom is. What about your dad? Otro flashback, venga, alegría. Not making a wish, Hope? Mom, do you still believe in that kind of stuff? Wishing on fireworks? Really? That's for little kids. What are you calling kid? To you? What'd you wish for? That next year, your father could come with us. Oh. Why? It's better like this. We don't need him. Se ha mosqueado. That night, they found the foul sea in the Bodom vestige. The next day, soldiers sealed off the town, and we couldn't get back. No estaría mal que antes de empezar el juego te explicaron un poco de qué va el tema este de los Falsi, de los Lucy y de la madre que los parió. Porque hablan de ellos como si uno supiera lo que cojones es, ¿no? She wanted to get us home, so she tried to fight. She got tricked by Snow. He used her. Supongo que a mitad del juego te lo explicará. Bueno, ya han dado idea. De los elegidos estos que tienen que cumplir misiones o movidas de esas. Why should I care? He doesn't. Any father cares. Sass? It's nothing, forget it. Joder, ¿un flashback ahora de este o qué? ¿Qué hago esto? Come with me, okay? This ought to do it.
You've got time. We'll get you back home. Bueno, ahora por lo menos son tres. ¿Y el otro almacena los puntos o el otro los pierde? A ver, ahora hay que mirar eso. A ver. No los almacena. Eso está bastante bien. Eso me gusta porque así no pierde, ¿sabes? Todos los combates son para todos. Eso está guay. Así todos van powers. Mira cómo saltar hasta el Mario, tío. Pim 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 pim. Oh, qué bonitas las estrellas, me ha encantado. Madre mía, el daño. A ver. Debilita al enemigo, vamos a poner debilita al enemigo. Y ahora supongo que debe quitar bastante más, ¿no? Porque vamos, esto es una ruina. ¡Hostia! Que los matan. Bastante más, se nota un huevo, vamos. O sea que primero hay que potenciar. Hay que elegir primero la segunda formación y darle power ahí a los demás. Si no, no vea. Estas son mierdecillas. Guardar. Guardar, sí. Guardada. Hola, robot feo. ¿Qué tal? ¿No? ¿Aquelarre? ¿Aquelarre se llama la primera? ¿Y se murió? Básicamente hay que hacer eso. Hay que potenciar las magias y ya está. ¿Qué es eso? Uy, qué oficio más feo. Parece que están bailando. Voy a coger curaciones porque la tía está... ¿Estos son incubos? ¿Desde cuándo son incubos esas cosas? Me cago en todo. Aquí los bichos son más raros. Thank you.
Isn't that a... A warship from Pulse. You mean they made it this far? Of course not. Not during the war, not since. They might have tried, but none of their forces made it into Cocoon. They only damaged the outer rim. Then the Sanctum's foul sea pushed them back. What'd you, sleep through history? More or less. So, what's a ship from Pulse doing here? Once the war was over, people couldn't live near the rim anymore. Me gusta cómo intentan meter cosas de la historia real en un mundo donde no tiene ni puto sentido, ¿sabes? This is what was left. A bunch of garbage. Who'd have thunk? A Pulse foul sea and who knows what mixed in with all the trash. Who'd have thunk? Vamos, digo yo, no sé. Nuevos datos. Ni nada. Vale, vamos a mirar a ver si aquí. No me diga que la niña se ha ido del grupo. Ah, ya decía yo. Vamos a poner sanador porque la cosa está mala. Y ahora después ponemos lo otro. Vale. Lo que no sé es por qué me da tan pocas estrellas. O sea, ¿qué se supone que tengo que hacer? O sea, no me jodas. Igual pegarle del tirón y a tomar por culo, ¿no? No sé. Igual no son tan duros estos. E igual. Ah, mira, esta vez sí que me ha dado todas las estrellas. Pues no sé. ¿No hay bolita por aquí? El de arriba también viene, ¿verdad? Sí. Que lo mata. Que lo mata mientras que estoy bufando, ¿sabes? Joder. ¿A quién? Al robot, no, al otro, no, mejor. Follow the old guy's lead. Muy bien. 45. Vale. Vamos a subir un poquito de esto. Nivel BTC 3. Esto me falta uno. De esto me faltan varios, pero de esto me falta uno. Esto ya está. Falta de aquí. Vale. Esto está full. Esto faltan varias cosas. A ver, este. Primero no está full.
Ay, espérate. Al niño podríamos ponerle... Este que tiene puesto. Por el de que da más vida, ¿sabes? Por este. Este tiene menos vida que la madre que lo parió. Vale, mismo de antes. Parece que ahora vamos mucho mejor que antes. Se nota bastante cuando sube de nivel y eso. Ya está muerto prácticamente. Aquí. Bien, una bolita. Cola de fénix. Oye, otra bolita más. Pulsera metálica. A ver qué es eso. Interesante. A ver. Defensa menos 30%. Aumenta un 30% de resistencia a defensa menos anticoraza. Ah, pero esto tampoco. Esto por si te echan un debuff, o sea. ¿Y esto qué es? Duplica el efecto de las pociones. Ah, vale. Aumenta 20 puntos de ataque mágico, reduce 5 puntos el daño. Ah, esto también está bastante bien. Vamos a ponernos esto. Vamos a ponernos esto. Porque se atacaba con magia, ¿verdad? Vale. Que te lo pone ahí mitad y mitad, así que es un poco raro todo. Es un poco raro todo. Hola, pollito. Esto lo pegamos normal. Uy, son tres, espérate. Vamos a poner un poquito de protección primero. Vaya tela. ¿Me lo ha cortado el ataque? Sí, me lo ha cortado. No, este no es. Vale. Me recuerda esto un poco a los vestidos del Final Fantasy X-2. Pero en vez de vestidos son formaciones. Y está ahí cambiando todo el rato, es un coñazo eso. Hueso macizo, macizo. Vale. Lo pilla por la espalda. No. Hold it together.
Mira, esa es un anti de eso. Ay, espérate. Vamos a poner sanador porque la cosa la pinta mal. La cosa pinta mal. ¿Por qué no cura ahora? Yo digo, joder, ¿por qué no cura? Vale, por fin. Que lo matan, cúralo. O lo va a reventar el otro, ¿no? Joder, es que no para de pegarle a eso. Cago en su vida. Y eso que es un mierdecilla. Pues nada, así hay que matarlo, ya está. Claro, el otro tiene la coraza de menos, ¿sabes? Ahí se pone coraza. Bueno. Ahora quita mucho menos. Vale, joder. Una estrella, ¿no? Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Dios, que poco me gusta este personaje. A ver cuándo podemos elegir a la otra. ¿Esto qué es? Dos robocitos. Man. Lo bueno es que parece que dura todo el combate, ¿no? Lo de los buffos. O por lo menos duran bastante. Eso está bastante bien. Ya está muerto, ¿no? Sí. Bueno, vamos a subir un poquito de... Ay, esto no es. Esto de aquí. Vamos a subir un poquito esto de aquí. Esto está listo. Faltaría este de aquí. Bravura. Bravura. A ver qué tiene esta. Está full. Este me falta uno. No está subiendo ninguno de estos, ¿eh? Vale, este ya está. Faltaría este de aquí ya.
Vale, pues muy bien. Pues vamos a guardar partida. Vamos a ir a la tienda primero a ver qué hay. Este de las armas. Que tampoco. Es que no dan dinero. Es que no dan dinero, ¿eh? Es que realmente no dan dinero. Esta no la tengo, pero. Entonces, pues, comprar si no te dan dinero es un poco difícil. Bueno, no sé. Vamos a guardar y vamos a terminar por aquí de momento. Ya seguiremos después o mañana. Bueno, después seguiremos con algo. No sé, con una isla o lo que sea, pero bueno. Que nos vemos. Hasta luego.